difícil. Esas personas que ganan 400 mil pesos, que ni siquiera ganan el sueldo mínimo, obviamente no tienen ningún tipo de beneficios laborales. ¿Qué es lo que te dicen los venezolanos cuando se acercan a ti? ¿Es porque son venezolanos, porque son extranjeros? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado laboral? No, yo creo que el mercado colombiano es difícil. Es difícil y se presta mucho a la explotación. El venezolano, bueno, también es, ya teniendo esa, como ese background, ese histórico ya del empleo colombiano, el venezolano no está acostumbrado a eso y al no tener documentos se aprovechan más todavía. Entonces, he visto casos en los que se ponen a trabajar, sobre todo empleados. Bueno, en restaurantes, en preescolares, en trabajadoras domésticas, o que cuidan señores adultos, les ofrecen un sueldo, llega el fin de mes y no les pagan. Hay casos de eso. Hay casos también que los ponen a trabajar más en la jornada laboral en Colombia es 48 horas. 48 horas y no 40 como en Venezuela. Aquí se trabaja 8 horas de lunes a sábado. En Venezuela se trabaja son 8 horas de lunes a viernes. Entonces mucha gente cree que la están explotando y es falso. Pero ciertamente también hay casos donde los ponen a trabajar horas extras, hasta 12, 15 horas diarias, y no les pagan las horas extras. Entonces, ¿qué está haciendo Ultravenco para canalizar esa problemática que se está presentando? Bueno, primero, referimos los casos a donde tienen que ser tratados, ¿no? Al Ministerio de Trabajo. También, a través de... Aquí hay un departamento en el Ministerio de Trabajo que se llama... el Departamento de Movilidad Laboral. Movilidad laboral significa migración laboral, en realidad. Yo también le hago llegar los casos a la coordinación de esa dirección, que es su competencia, justamente. También tenemos abogados, amigos a los que le referimos casos, pero casi siempre trabajamos como en un segundo plano, porque en realidad no queremos como crear muchos problemas, sino que cada quien sea como autónomo de poder interlocutar para resolver esos problemas. Porque, ¿qué pudiera pasar? Si hacemos un muy buen trabajo en eso y muy de cara al público, nos pueden como poner en alerta y decir, no contrates a venezolanos, porque todos ellos están sindicalizados. ¿Qué está pasando? No, porque están sindicalizados. Pero entonces, ¿cómo manejar esa situación? Venezolano, lo primordial, por supuesto, es el empleo. Para poder subsistir en cualquier país del mundo, hasta en la misma Venezuela, claro. Sin empleo y sin garantía, ¿qué expectativas entonces da Ultravenco para el venezolano? Bueno, es que estamos justamente en una etapa de transición. Ahorita justamente, ayer tuve una reunión con representantes del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque van a inyectar recursos para la ruta de empleabilidad de los venezolanos. Eso incluye los cursos de formación complementaria, que son muy necesarios porque uno desarrollaba una actividad profesional en Venezuela y aquí, según el mercado, uno se tiene que adaptar, entonces tiene que capacitarse. Exacto, eres médico, eres ingeniero o eres una maestra y tienes que adaptarte al mercado aquí. Por cierto, antes de que continúes con esos talleres de formación, ¿cómo se inserta un médico aquí, por ejemplo? Ah, eso ha sido dificilísimo. Normalmente la ruta es, uno llega al país con todos sus documentos apostillados, lo mínimo que piden es el título, las notas, el pensum y los programas. Eso hay que traerlo apostillado para cualquier país. O sea, ese es como el deber ser, la norma internacional. ¿Qué pasa en Venezuela? Muchos no traen esos documentos apostillados, no los traen apostillados, bueno, por todos los problemas que conocemos, que es imposible, prácticamente te tardas más de un año para apostillar en Venezuela y el hambre no aguanta un año. Entonces se van sin apostillar o simplemente llegan nada más con el título apostillado.